Continuamos con la oración Irradiar a Jesús. Quédate en mi corazón, en una unión tan íntima que quienes tengan contacto conmigo puedan sentir tu presencia y que al mirarme se olviden de que yo existo y no piensen sino en ti. Este es el ideal del discípulo. Quédate en mí Jesús, pero no te quedes pasivamente, quédate activamente. De tal manera que el que contacte conmigo, te contacte a ti. Piensa en tu familia en este momento. ¿No tienes una abuela, una tía muy generosa que tú puedas decir es como Jesús? Nos mostró su generosidad, su amabilidad, su servicio. Piensa en tu mamá. Piensa en esos santos que han caminado contigo, los que dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Cristo nos contacta en la Eucaristía, Cristo nos contacta en la palabra, pero Cristo también nos contacta en los miembros de su cuerpo. Yo, cuando pienso en mis formadores del seminario, en Don Estanislao, en el padre Alonso Llano, en Monseñor Uribe Jaramillo, en mi arzobispo Monseñor Enríquez, esos que son personas que quedaron en mi pasado. Pero hoy en día, cuando pienso en mis hermanos, yo siento que Jesús me acompaña. Y aquí le pedimos a Dios que sea tan grande la presencia de Dios, que se quede en nosotros con tanta fuerza, que se aloje en nosotros con tanto amor. Que la gente se olvide de que nosotros existimos y piensen en Él. Por eso este canal no se llama La voz del Padre Roberto, sino La voz de Jesús. Nosotros queremos desaparecer para que Él crezca. No se trata de quedarnos nosotros de protagonistas en la vida de nadie, de nadie. Sino que Jesús, a través de nosotros, sea el coprotagonista de la vida de muchos. Quédate conmigo, Señor, y manifiéstate en mi vida de tal manera que se olviden de que yo existo. Y se den cuenta de que existes tú como Juan Bautista. Conviene que él crezca y yo disminuya. María les manda a decir que está siempre con ustedes y los ayuda en esto. Y me ayuda a mí también. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.